Señor, hazme sentir tu amor de mis emociones del alma, el perfecto amor que echa fuera el temor. Estoy acá, Señor, porque necesito de ti, necesito de tu palabra viva, sea viva en mi interior. Señor, quiero darte gracias, bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús, te alabo y te adoro, te exalto y te bendigo, porque eres bueno y eterno. Gracias, Señor. Y tomamos autoridad sobre todo principado que rige esta ciudad. Los atamos ahora, los atamos ahora, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Estamos destruyendo sus fortalezas. Retrocedan ahora. En el nombre de Jesús. Venimos ahora. No en nuestro propio nombre, sino en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Por eso están derrotados. Vencidos están. Suelten esta ciudad. Suelten ahora. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia y amor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así como están, yo les ruego que puedan abrir sus Biblias. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35 al 39, con esta cita bíblica damos inicio a esta cuarta sesión de este seminario, este estudio de la palabra que hemos denominado Liberación Demoníaca. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35 al 39. La palabra del Dios eterno en Cristo Jesús dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pueden tomar asiento. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35 al 39, nos da detalles del ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra en un cuerpo de carne y sangre como el que nosotros llevamos.
Y aquí en la escritura nos cuenta claramente la forma en que él llevaba su ministerio. Y es lo que tú puedes ahora aprender y comprender y poder aplicar a tu vida si tú quieres llevar la palabra en el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús de Nazaret, nuestro amado Señor, se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Aún todavía no había llegado el día, pero ya Jesús, nuestro amado Señor, estaba de pie. Aún todavía estaba, era de noche, pero él ya estaba despierto y buscaba un lugar desierto, un lugar tranquilo donde poder orar. Y es lo que tú también puedes practicar: levantarte muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y buscar un lugar desierto. Esto no significa que tengas que salir de la ciudad, una ciudad tan grande como la que tenemos acá, sino puedes buscar un lugar tranquilo, una habitación tal vez, un lugar donde tú puedas estar orando sin que nadie te interrumpa. Un lugar desierto en el aspecto espiritual, de tal forma de que nada ni nadie pueda estorbar tu comunión delante del Señor. Y de esta forma el Dios eterno en Cristo Jesús operaba en su ministerio. Allí en ese lugar desierto oraba. Él se levantaba a orar. Sabemos por la palabra que hay tres tipos de oración. Y la oración completa es justamente utilizando esos tres tipos de oración: la oración en el espíritu, con lenguas, lloro, gemido y lamento; la oración en el alma, con el entendimiento y todo el corazón; y la oración con el cuerpo, con dolores de parto, con el poder que Dios derrama desde nuestro espíritu hacia el exterior, y nuestro cuerpo recibe toda esa fuerza y se manifiestan dolores de parto. En el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural del cristiano que quiere llevar la palabra de Dios, tiene que estar acostumbrado a sufrir dolores de parto. El cristiano, por revelación de la palabra, puede experimentar los mismos dolores que la mujer encinta. Poder experimentar los dolores en la cadera, los dolores en la columna. Y esto permite que nuevas criaturas puedan ser engendradas en Cristo Jesús. No vamos a entrar en detalle respecto de la oración. Tendremos el tiempo para poder profundizar en este campo. Lo que ahora nos interesa es que Jesús oraba en un lugar tranquilo, en un lugar desierto, levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro. Y fue allí cuando lo encontraron sus discípulos. Entre ellos estaba Simón. Y le dijeron de que todos lo estaban buscando. Todos estaban buscando al Señor Jesús, porque la gente necesitaba del poder de Dios. La gente necesitaba sanidad del cuerpo. La gente necesitaba sanidad del alma. Amén. Y voy escuchando por allí que alguno ya había estado diciendo: oh, están yendo a ese lugar por las señales, pero van en busca de señales, y eso ya se ha dado desde el día de Pentecostés. Y no son las señales por las señales, sino porque el pueblo busca restauración en su vida. El pueblo busca sanidad en su alma. El pueblo busca sanidad en su cuerpo. Son señales sobrenaturales que transforman. Y no podemos minimizar lo que Dios está haciendo por su Espíritu Santo. No estamos hablando de señales de humo. No estamos hablando de señales que se pueden dar mediante luces en el aeropuerto. Estamos hablando de señales sobrenaturales que transforman vidas, que renuevan vidas, que sanan enfermos. Es lo que el Señor está haciendo, y es poder de Dios. Es poder de Dios. Y por eso el pueblo va donde busca, donde está, donde hay pastos, donde está la presencia del Señor. Porque ¿de qué sirve que estemos en un lugar de cuatro paredes y no se mueve el Espíritu Santo de Dios? Allí hay mortandad espiritual. Amén. Y el pueblo no necesita de mortandad espiritual. Suficiente tiene con lo que lleva en el alma. Por eso el pueblo busca pasto. Por eso el pueblo busca la palabra. Por eso el pueblo busca las señales. Porque esas señales es el poder de Dios que sana el cuerpo.
Y el fariseísmo debe desaparecer de los lugares de cuatro paredes. Si no se mueve el Espíritu de Dios, es porque hay fariseísmo. Y tiene que renunciarse a la religiosidad para que de esa forma también el Espíritu de Dios respalde y puedan haber señales, milagros y prodigios. Y el pueblo, en vez de irse, se sigue añadiendo, se sigue añadiendo, se sigue añadiendo, porque es el Espíritu Santo de Dios el que se encarga de añadir cuando se está dando palabra, cuando derrama el poder de lo alto. Y es lo que el Señor quiere enseñar: la oración, el poder de la palabra. Cuando le dijeron, todos te buscan, Jesús les dijo, vamos a los lugares vecinos, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Si Jesús lo hizo, también esto es para cada uno de nosotros. Amén. No podemos encerrarnos en cuatro paredes. No. Aquel que tiene el ministerio, aquel que verdaderamente ha sido llamado, no se va a quedar en cuatro paredes. Ha de predicar a tiempo y afuera de tiempo. Ha de ir por todo lugar, por los lugares vecinos, porque no hay otra razón de vida. Hay que predicar la palabra. Hay que predicar la palabra. Porque para eso estamos en esta tierra. Amén. Para eso estamos en esta tierra. No hay otra razón de vida. Si alguno cree que su razón de vida en esta tierra es como la de los animales: nacer, crecer, reproducirse, tener familia y morir, está equivocado. Está lejos de la verdad. Está lejos del propósito de Dios. El Señor quiere que estemos aquí en esta tierra para dar a conocer su palabra, porque somos embajadores del reino de los cielos y tenemos que ir a todo lugar. Y el Señor por eso vio el corazón y proveyó de medios de comunicación para que se predique su palabra. Y por eso anhelamos y oramos al Señor para que nos provea pronto, pronto. Ya tenemos la unidad móvil para que nos provea la microonda de enlace, de tal forma que desde cualquier lugar de la ciudad, porque vamos a ir predicando barrio por barrio, en campañas de varios días en diferentes barrios de la ciudad, y vamos a estar televisando en vivo en el nombre de Jesús de Nazaret, primeramente para la ciudad, y después, aleluya, y después vamos a tener la parabólica portátil, las que usan todos los grandes canales en el mundo, ahí directamente al satélite. Y no solamente ha de estar recibiendo la ciudad, sino todo Bolivia, toda América y todo el mundo recibiendo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Para esto hemos nacido. Amén. Para esto hemos nacido, para que la obra crezca. No que la obra se estanque y se quede totalmente encerrada en cuatro paredes. Hemos nacido para que la obra del Señor crezca, para que las personas sean llamadas por el poder del Evangelio. Porque el Evangelio no son palabras, es poder de Dios que transforma, que renueva, y se minimizan las señales, que es el poder de Dios. Es fariseísmo. Y algo que ha caracterizado mi vida ministerial es hacerles entender con palabra. Aquellos fariseos simplemente tienen el conocimiento mental de la palabra y están muertos en sí mismos, sepulcros blanqueados. Es tiempo que despierten, es tiempo que resuciten a una nueva vida espiritual, y así el Señor podrá levantarlos, podrá derramar el poder de su Espíritu Santo. Y van a ser llenos de su palabra. ¡Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino! Y dejáis lo que es tan importante: la justicia, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. El poder de la fe. El poder de la palabra.
Y ahí la escritura, vamos a los lugares vecinos para que se predique también allí la palabra, porque para esto hemos nacido. ¿Cuántos han nacido para esto? ¿Cuántos? A ver, levante la mano. ¿Cuántos? No simplemente por levantar, por emoción, sino de corazón. ¿Cuántos han nacido para predicar la palabra y ser testigos de Jesús? Levante la mano. Y ahí donde usted está, ahí donde nos sintoniza a través de radio y televisión, levante la mano. Si usted sabe que ha nacido para predicar, para testificar de Jesucristo, para ser testigo de Jesús, levante su mano y ore conmigo ahí donde está. Padre amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo subo a tu presencia para darte gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Dios del cielo, necesito, Señor, que tú obres en mi vida, que me limpies, Señor, que me limpies, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, y pueda llevar tu palabra, y tú puedas, como dice tu palabra, ayudarme y confirmar tu palabra, que salga de mis labios con señales, milagros y prodigios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Para esto he nacido. Para esto he nacido. Para esto estoy en esta tierra. No tengo otra razón de vida. Quiero ser testigo de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y esa es la palabra. Para esto estamos. Amén. Para esto hemos venido, al conocimiento del reino de los cielos. No para quedarnos encerrados en cuatro paredes, sino para predicar su palabra de corazón. Palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. Y esto viene acompañado por la presencia de Dios, en que Él pone su sello, pone su firma. Milagros de expulsión de demonios, milagros de sanidad, milagros de transformación, milagros de todo tipo, específicamente detallados en las Escrituras. Amén. De esa forma el Señor dice: ah, yo estoy aquí, y este es mi sello. Esta es la señal de que yo estoy aquí. Amén. De ahí la palabra. El verso 39, Marcos capítulo 1. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. El diablo seguramente, inclusive muchos mensajes, corta, no quiere que se lea esa parte. Echaba fuera los demonios, porque se pone como una nube, una neblina a este campo fundamental de la escritura, fundamental del verbo de vida. Amén. Jesús no solamente vino a predicar, Jesús no solamente vino a sanar a los enfermos, Jesús vino a echar fuera a los demonios, porque Él vino a quitarle al enemigo aquello que ya no le corresponde, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos ahora la potestad de echarlo fuera. Si Jesús lo hizo, tenemos el poder de hacerlo en su nombre. Amén. Amén. A su nombre. A su nombre. A su gloria. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién liberta? Demos un aplauso a nuestro Rey. Y la ciudad tiene que saber. Hay algunos que hablan que es locura, que es satánico, que es terrible lo que pueden estar viendo por televisión. La ciudad tiene que saber que todo lo que está ocurriendo está aquí en la Biblia. Amén. Está aquí en la palabra. Jesús lo hacía. Nosotros también podemos hacerlo. Porque Él dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Repito, señales. Y no son señales de humo, no son señales de barcos. Son señales de poder
que Dios manifiesta su presencia gloriosa, porque los demonios tienen que sujetarse en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y también es importante ver lo que el Señor hacía. Predicaba. ¿Y qué pasaba cuando predicaba? Dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Dónde? Donde predicaba. Amén. 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 Y esto no es para unos cuantos. Esto es para todos los creyentes. Amén. Y es lo que queremos hacer. Es lo que queremos enseñar. Preparar al creyente, aquel que verdaderamente ama esta obra. Preparar al creyente, quitarle la venda de los ojos, que abandone sus cuatro paredes y que verdaderamente deje de seguir a hombres y busque al Señor Jesucristo. No dependa de hombres, dependa del Señor en el poder del Espíritu Santo, para que se vaya por todo lugar y la palabra sea predicada y la ciudad sea conmovida. La ciudad tiene que ser conmovida por el poder de la palabra de cada uno, del testimonio, su vida, lo que el Señor está haciendo. Y han de fluir palabras de poder, palabras de transformación, palabras que van a renovar. Y van a decir: ay, Señor, es lo que está pasándole a él, lo que le ha pasado, también me está ocurriendo a mí. Y si él ahora ha cambiado, si él ahora es otra persona y siente un cambio, yo también quiero eso. Y van a venir a Jesucristo. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Esta es palabra de Dios. Y tú tienes que recibir el poder para dar el testimonio de Jesucristo en tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Marcos capítulo 1, verso 21 al verso 28. Marcos capítulo 1, verso 21 al 28. Dice la Escritura: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Este es otro aspecto en la vida ministerial del Señor Jesús. Muestra clara de lo que verdaderamente tiene que también darse en nuestras vidas. Aquí dice que entraron en Capernaum. Capernaum significa aldea de consolación. Y es justamente lo que el Señor quiere que hagamos. Hay vidas que necesitan consuelo. Amén. Necesitan consuelo del Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Y ese consuelo viene a través de las señales de poder. Amén. A través del poder del Espíritu Santo. Y es lo que el Señor quiere que hagamos: entrar en Capernaum, entrar en la aldea de consolación. Y en los días de reposo entraba en la sinagoga y enseñaba. Entraba en el lugar de reunión. Sinagoga significa un lugar de reunión, un lugar de asamblea. Y eso es justamente en el aspecto espiritual. Para nosotros, un lugar de reunión. Y allí Jesús enseñaba. Tú debes enseñar la palabra. Debes compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida. Dios te ha consolado.
con esa misma consolación debes consolar a otros. Amén. Si has experimentado el poder del Espíritu Santo en la consolación, también vas a poder consolar a otros en ese mismo poder. Amén. Y es lo que el Señor hacía en los días de reposo. Por supuesto que esto era antes de la cruz y se guardaba el sábado, el Shabbat. Ahora, todos los días de nuestra vida, los 365 días de nuestra vida, tenemos el reposo de Dios. Y no tenemos que esperar el sábado para reposar, porque ya aquel que lleva la vida en el Espíritu, aquel que anda y vive en el Espíritu Santo, halla el reposo del Señor. Amén. Y son todos los días de nuestra vida. De tal forma, repito, que no tenemos que estar esperando un sábado para que por obligación estar quietos y no poder movernos y no hacer nada. Porque nada significa el reposo del cuerpo. Lo que el Señor trae ahora es el reposo del espíritu, del alma y del cuerpo. Amén. Y ese reposo viene por el Espíritu Santo de Dios, para aquellos que han entrado en el reposo de Dios a través de la vida espiritual en Cristo Jesús. Amén. Y en los días de reposo, dice la Escritura, entraba en la sinagoga, en el lugar de reunión, y allí enseñaba. ¿Qué enseñaba? ¿Qué enseñaba? Doctrina. ¿Qué doctrina? Doctrina respecto del campo de liberación demoníaca, del campo de lucha espiritual. Vamos a ver todo esto en base al contexto. Él enseñaba la palabra y todos se admiraban de esa enseñanza, de esa doctrina, porque la enseñaba no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas por hombre alguno, sino eran palabras reveladas. Porque recordemos que Él, estando en un cuerpo de carne y sangre, estaba como cualquiera de nosotros. Amén. No había diferencia con ningún otro ser humano. Él estaba en las mismas condiciones que cualquier hombre. Y por el Espíritu Santo, en su espíritu, recibía esta palabra. Y esa palabra la enseñaba. La enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. No como aquellos religiosos de aquellos días. Los religiosos de aquellos días enseñaban, pero era letra muerta. Amén. Podían tener conocimiento de toda la palabra de Dios, pero era letra muerta, porque la letra solamente estaba en la mente. Era puro conocimiento mental. Y lo que el Señor quiere es conocimiento espiritual revelado. Amén. Palabra vivida es palabra que transforma. Palabra vivida es palabra de poder. Si tú vives la palabra, va a ser acompañada de poder. Amén. Y es lo que el Señor quiere. Esta palabra, como quien tiene autoridad, dice, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos, en el lugar de reunión, un hombre con espíritu inmundo. Un ser humano con espíritu inmundo. Un ser humano con fuerzas espirituales inmundas. De esta forma la palabra revela que el ser humano es albergue de espíritus inmundos. El espíritu inmundo considera al hombre como su casa. Como hemos leído en Mateo 12, el verso 42, 43, 44. He ahí, Jesús reveló esta verdad. Y la palabra, por donde veamos, revela que el ser humano es albergue, es habitación de fuerzas espirituales inmundas. Si decimos inmundas, es que son no santas. Amén. ¿Y qué son las fuerzas espirituales no santas? Fuerzas espirituales inmundas de mentira, que es lo contrario a la verdad. Amén. Y todo aquello: adulterio, fornicación, peleas, contiendas, en fin. He ahí la palabra. Este hombre tenía un espíritu inmundo que empezó a dar voces. De lo que nos dice la Escritura, los espíritus inmundos hablan a través de las personas. Amén. Hablan. ¿Y qué decía? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los espíritus inmundos, muy astutos, querían que venga la revelación de que Jesucristo era el Santo de Dios a través de ellos, a través de obra demoníaca. Y la revelación tenía que venir por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y por eso Jesús le reprendía. Le reprendía porque primeramente lo delataban. Querían ellos ser el objeto, la causa de la revelación de que era el Santo de Dios. Y en segundo lugar, estaban dentro del ser humano. Y Jesús vino a libertar a los cautivos. Amén. Vino a dar libertad. Y por eso le reprendió. Jesús es cabeza, recordemos. Y nosotros somos su cuerpo. Si Jesús reprendía, nosotros siendo parte de él, también podemos reprender demonios en su nombre. Amén. Porque somos parte de él. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. A los demonios no hay que dejarles hablar. Amén. Nunca te pongas a conversar con ellos. Cállalos y sácalos en el nombre de Jesús. Sal de él, sal de ella en el nombre de Jesús. Amén. A menos que den su nombre, y solamente para que den su nombre, si el Espíritu de Dios te guía a sacarlos de esa forma de liberación. Amén. De otra forma, callarlos y sacarlos en el nombre de Jesús. Cállate y sal de él en el nombre de Jesús, con toda autoridad. Amén. Y el demonio tiene que salir. El espíritu inmundo que se haya manifestado de cualquier forma, sea cual sea, tiene que salir. Amén. Por eso nos dice el verso 26: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y es lo que ocurre cuando el espíritu inmundo sale. En algunos casos, como vemos acá, no todas las liberaciones son iguales, pero se cumplen aspectos importantes de la escritura en que revela diversas formas de manifestación, de liberación, y aquí encontramos una de ellas. Y eso se ha estado dando también en la obra. Los espíritus inmundos sacuden a la persona con violencia. ¿Y qué más? Clama. ¿Qué significa clamar? Llorar, gemir, gritar, clamando a gran voz, dice la escritura. El barrio, las personas vecinas, cuando de pronto aquí adelante, en las noches de liberación, cuando han estado pasando aquí delante y escuchaban los gritos, los chillidos, los alaridos, decían: ¿qué pasa? Están matando a alguien. Están asesinando a alguien ahí adentro. ¿Qué está ocurriendo? Porque desconocen la Biblia. No leen la palabra de Dios. Y esto sirve ahora para que, si nos están viendo por televisión, encuentren la explicación de lo que han estado escuchando alrededor. Amén. Porque esto no podemos evitarlo. Es más, tenemos que difundirlo, porque esto no es obra de hombres, es obra del Señor, y está escrita aquí en la Biblia. Amén. Y aquí la palabra: salen los espíritus sacudiendo el cuerpo de las personas con violencia, y salen gritando, dando alaridos, dando grandes voces. Amén. Y de esto no debemos nosotros asombrarnos. Lo estamos leyendo en la Biblia, Marcos capítulo 1, verso 26. Una forma en que los demonios salen. Amén. Esta es la palabra. Todos se maravillaran. Claro, escuchaban dar alaridos, gritos, los que estaban dentro. Los que estaban fuera seguramente se asustaban, gritaban, se iban, decían: ¿qué estará pasando? En fin, pero los que estaban dentro, al ver las cosas que ocurrían cuando Jesús estaba predicando en esas sinagogas, se asombraban. Y es lo que dice el verso 27: se asombraban
De tal manera que discutían entre sí. Entre ellos veían que los demonios salían dando voces, salían gritando, salían dando alaridos. Y luego las personas estaban bien ya, sin esa fuerza espiritual demoníaca, hablando y actuando a través de ellas. Discutían entre ellos. ¿Y qué es lo que decían? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Es la doctrina que Jesús enseñaba. Amén. Era la doctrina que Jesús enseñaba. Y lo que leemos en los evangelios es lo básico. Uno de los aspectos que podemos recordar, lo que Jesús ha podido estar explicando, tal vez en ese momento hay tanto que el Señor ha podido enseñar. Mateo capítulo 12, el verso 43 al 45. La nueva doctrina para aquellos días. Esto ahora no tiene nada de nuevo. Ya lleva más de 2000 años. Amén. Aleluya. Y lo que Jesús seguramente enseñaba, como tantos otros pasajes de los evangelios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dijo Jesús, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Imagínense el espíritu inmundo que estaba dentro de ese hombre cuando Jesús estaba dando esta palabra, cuando Jesús estaba dando esta doctrina. Por supuesto que se sentía agredido, por supuesto que se sentía desenmascarado, y decía: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros? ¡Ah! Y ahí él se delataba. No estaba solito. Amén. Porque él estaba con otros allá adentro. Por eso dice: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Porque Jesús estaba hablando de la forma de encontrar victoria sobre ellos. Por eso sentían agredidos y a este venido a destruirnos. Amén. Por eso la gente decía: ¿qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedece? Esa nueva doctrina está aquí en la palabra. Es el evangelio de Jesucristo. Amén. Este evangelio nos da el poder y nos da la autoridad para echar fuera demonios en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. De esta forma llevamos adelante, conquistando territorio que está en poder del enemigo. Y muy pronto, dice la escritura, se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Toda la gente escuchaba lo que estaba ocurriendo y por supuesto tenía que venir. Amén. Porque estaba viniendo en pos del poder de Dios en Jesucristo. Amén. Y lo que ocurre, donde está el poder de Dios, la gente viene buscando aquel Jesús que murió en la cruz del Calvario, que no está muerto ya, ha resucitado y está entre nosotros, y se manifiesta con poder de Dios, se manifiesta con señales sobrenaturales. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí en el evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el verso 32 al 34, también nos da otros detalles básicos, fundamentales de la liberación demoníaca, que es el propósito de este seminario de liberación. Nos dice la escritura que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén.
Y aquí otro aspecto de la palabra. Ahora se descubre. Ahora está. Ahora está en tu vida. Jesús no solamente sanaba de diversas enfermedades, que se ha hablado tanto al respecto, sino también Jesús echaba fuera muchos demonios. Amén. Muchos. Aquí dice la escritura, vuelve a leer. Echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. No hay que dejarles hablar. Amén. Hay muchas personas que se mueven en este campo y a veces conversan con ellos. Amén. El demonio tiene que dar su nombre si es que es necesario y salir. Y tiene que salir en el nombre de Jesús. Él no tiene nada que hablar. Él fue vencido. Amén. En la cruz del Calvario. Y tiene que salir sin más lugar. Y tiene que salir como aire. Porque es aire inmundo. Y como aire inmundo tiene que irse. Amén. Bien. Vamos a ver otro pasaje. Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 13 al 15. Dice la escritura: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Designamos esta palabra. Esta palabra nos manifiesta que el Señor Jesucristo estableció a 12. ¿Quiénes son los 12? Los 12 apóstoles. Y Él les dio poder y autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Los 12 apóstoles, lo que Jesús les enseñó, es la doctrina apostólica en la cual está fundamentada la iglesia de Jesucristo. Amén. Y todos aquellos que están fundamentados en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina apostólica, tienen autoridad para estar con Jesús. Primer punto. Amén. Estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él. Aquel que está fundamentado en la autoridad apostólica, en la doctrina apostólica, tiene la autoridad espiritual para estar en la presencia de Jesús. Amén. Para estar en la presencia de él, para que estuviesen con él. Por eso dice la palabra. ¿Para qué más? Para enviarlos a predicar. Aquel que está fundamentado en la doctrina apostólica ha de ser enviado a predicar. Amén. Predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra pura, tal cual como está escrita. Amén. Y olvidarse de los ejemplitos. Es necesario predicar la palabra tal cual está. Amén. Y de esta forma, la palabra predicada pura ha de venir también acompañada de la autoridad, del poder de Dios. Amén. ¿Para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Aquel que está fundamentado en la doctrina apostólica tiene que orar por los enfermos y se van a sanar. Tiene la autoridad para echar fuera los demonios y se tienen que sujetar y se tienen que ir. Amén. De tal forma que cuando hablan que los apóstoles y todo aquello, si no tienen el poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para experimentar la presencia de Jesús, mienten, engañan. Amén. Porque la doctrina apostólica va acompañada del poder de Dios. Y no es un poder de esta tierra, es poder sobrenatural. Es poder para sanar a los enfermos. Es poder para echar fuera demonios. Amén. Gloria al Rey. Vamos a ver otro pasaje. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Aleluya. Dice la escritura que vinieron al otro lado del mar,
a la región de los gadarenos. Y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Hasta ahí vamos a leer de momento. Los espíritus inmundos toman control de muchas áreas del ser humano. En este aspecto encontramos a un ser humano que estaba tan contaminado, pero tan contaminado, que no solamente su alma estaba en poder de espíritus inmundos, sino también su cuerpo. Su cuerpo estaba totalmente gobernado por fuerzas espirituales demoníacas. ¿Cuáles eran las funciones de estos demonios que operaban en el alma y en el cuerpo de este ser humano? En primer lugar, le hacían vivir en los sepulcros. Amén. Una función, en los cementerios. Una función que encontramos. Dice aquí por eso en la palabra que tenía su morada en los sepulcros. Pero hay otro detalle, dice: nadie podía atarle ni aún con cadenas. Tenían, le impartían una fuerza sobrenatural al cuerpo de este hombre, de tal forma que nadie podía atarle ni con cadenas. Las cadenas eran desmenuzadas, rotas. Recordemos que los espíritus inmundos son ángeles caídos. Amén. Y Dios ha creado a los ángeles un poco superiores al hombre. Los ángeles son mayores a los seres humanos en fuerza y en potencia, de tal forma que estos ángeles caídos operando a través de este ser humano, por supuesto que este ser humano era un hombre terrible, lleno de fuerza, lleno de poder muscular, de poder que se manifestaba a través del cuerpo. Nadie podía atarle. Estaba atado con cadenas, con grillos, y estas cadenas eran hechas pedazos y eran desmenuzados los grillos, y nadie, ningún ser humano podía dominarlo. Por supuesto, repito, los ángeles son mayores en fuerza y en potencia. Podemos recordar estos aspectos de la palabra que nos habla de los ángeles rápidamente. Luego que abran sus Biblias en 2 de Pedro, en el capítulo 2. El verso 11. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 11, nos dice que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 11. Los ángeles son mayores en fuerza y en potencia. Es creación de Dios, pero son más, son superiores a nosotros, son mayores a nosotros. Y también les ruego que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 2, verso 5 al verso 7. Hebreos 2, verso 5 al verso 7 nos dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre la obra de tus manos. De esta forma, la palabra de Dios nos revela que los ángeles son un poco superiores a nosotros. Amén. Son mayores en fuerza y en potencia. Y recordemos, en base a la profecía bíblica, que los ángeles del diablo van a caer pronto del cielo a la tierra. Lo que el mundo tanto habla de seres extraterrestres y está ahí preparando el advenimiento de estos seres, por la Biblia nosotros sabemos que son ángeles caídos que van a matar y van a causar terrible destrucción en la humanidad en los días del anticristo
en la gran tribulación. De esto vamos a hablar posteriormente en otro estudio bíblico respecto de las profecías bíblicas. Amén. Bien, aquí está la palabra, Marcos capítulo 5, que nos manifiesta la fuerza que pueden impartir los ángeles caídos a los seres humanos cuando están gobernándolo en lo que es alma y cuerpo. Y por supuesto también con el espíritu caído, ahí están totalmente sojuzgados por el poder del enemigo. Y dice aquí en la escritura, en el verso 5, otras funciones que tenían estos demonios dentro de este hombre. De día y de noche andaba dando voces, o sea, gritaba. Esas eran las funciones de estos demonios dentro de él, en los montes y en los sepulcros. Y tenían tal gobierno que hacían que las manos de este hombre agarraran piedras y se hiriera con piedras el cuerpo. Esto era producto de contaminación demoníaca. Pero ningún espíritu inmundo, por más terrible que sea, ningún demonio puede impedir que la persona busque liberación. Amén. Cuando la persona ve a Jesús, cuando la persona recibe la revelación de Jesús en su vida por su corazón, ningún demonio, por más que la persona sea lo que sea, no puede estos demonios impedir que se acerquen a Jesús. Amén. Y lo que ocurrió, este hombre anheló, vio a Jesús y anheló ser libre. Y por eso dice la escritura en el verso 6 de Marcos capítulo 5: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Amén. Y esto es importante. Hay muchas personas que quieren ser liberadas, pero ni siquiera quieren ver a Jesús. Ni siquiera, por más que se sientan lejos de él, ni siquiera quieren correr a él y arrodillarse delante de él. Hay personas que están en su soberbia y su altivez, que quieren recibir el pan de los hijos, que vamos a ver en un momento. Quieren recibir el poder de Dios y tienen el corazón engrosado y no se han humillado delante del Señor. Pero ahí tenemos el ejemplo del gadareno. Amén. Que aunque estaba así lleno de demonios, terrible, vio a Jesús un día. Y estando aún lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Amén. Aleluya. Y clamando a gran voz, ahí está, se manifestaron los demonios. Porque empezó a gritar y a chillar. Clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Amén. El gadareno, el ser humano como tal, tuvo que acercarse a Jesús. Amén. Disponer su vida, su corazón, para venir a Jesús y arrodillarse delante de él. Y cuando ya vino ante Jesús, habiéndolo visto y se arrodilló delante de él, Jesús, al ver la situación de este hombre, empezó a reprender al demonio, empezó a reprender al espíritu inmundo. Y ahí recién el espíritu inmundo empezó a manifestarse y empezó a hablar. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le daba la orden: sal de este hombre, espíritu inmundo. Amén. Y es del modo que también reprendemos, y tú también tienes que usar este poder. Sal de él, sal de ella, sal de este hombre, sal de este varón, sal de esta mujer, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Nosotros no podemos actuar en nuestro propio nombre. Ay, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, solamente en ese nombre. Y aquí encontramos una forma de las muchas que nos revela la escritura de hacer liberación. Le preguntó nuestro Señor Jesús al demonio: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Porque los demonios tienen nombre. Y ahí él le respondió: legión me llamo, porque somos muchos.
Y si responde el nombre de legión, puede ser nombre de maldición, nombre de blasfemia, nombre de ira, lo que sea. Son demonios que dan sus nombres. Y aquí manifestaba a muchos, legión, que era una parte del ejército romano. Amén. La forma en que estaba dividido, estaba organizado el ejército romano. Y por supuesto los demonios son guerreros. Y ahí habían guerreros. Una legión estaba dentro de él, dentro de este hombre. Y estos demonios, a través del que había hablado, le rogaban a Jesús que no los enviase fuera de aquella región. Porque a los demonios les gusta estar suhabitando en determinadas partes de la tierra. No les gusta ir a otro lugar. Por eso le rogaba a Jesús que no los mande a otra región. Y le pidieron, como dice aquí en la escritura, como estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Amén. Y ahí la palabra. Y esto ocurre de un modo u otro, se da, y por eso dan el testimonio las personas: tenía esto, tenía esto otro, y ya no estoy así, ya no siento esto. Es porque verdaderamente el Señor hace la obra en sus vidas. Recordemos que el lugar de habitación de los demonios es primeramente el hombre como polvo, porque se alimenta del polvo. Después se escogen los animalitos de la creación, que también son hechos del polvo, en este caso los cerdos. Amén. ¿Y su objetivo cuál es? Destruirlos, destruir la creación. Los cerdos fueron despeñados ahí y cayeron al mar desde un despeñadero. Continuemos leyendo. Y les contaron los que lo habían visto como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, y esto es para todos: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Es importante dar el testimonio, y es la orden del Señor, forma parte de la palabra, es fundamento bíblico. Tienes que ir a tu casa, a los tuyos, y tienes que contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo cuando has experimentado la libertad espiritual. Amén. Porque esa libertad espiritual es la muestra de la misericordia de Jesús para con tu vida. Amén. Y para esto es necesario también usar los medios de comunicación. A los tuyos. El gadareno no se quedó solamente con su familia. En el verso 20 nos dice lo que hizo. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Imagínense lo que hizo. ¡Qué bendición! 10 ciudades recorrió este hombre y comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Todos se maravillaban al escuchar el testimonio de Jesucristo en la vida de este hombre. Amén. Y esto es lo importante por eso. Tú tienes que publicar, tú tienes que pregonar, tienes que predicar lo que Jesús ha hecho en tu vida. Amén. De esta forma el Señor se ha de glorificar en ti. Todos de un modo u otro, gadarenos, y dando el testimonio de Jesús, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al Rey. Vamos a ver otro pasaje. Evangelio de Marcos, capítulo 6, el verso 7. Marcos 6, verso 7.
Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. Es la doctrina apostólica. Los 12 tenían autoridad sobre los espíritus inmundos. Los que están fundamentados en la doctrina apostólica tienen autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cuántos tienen esa autoridad? En el nombre de Jesús. Amén. Autoridad sobre los espíritus inmundos es lo que nos da la doctrina apostólica en los evangelios, en la palabra de Dios. Marcos capítulo 6, verso 12 y verso 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Saliendo, ¿qué hacían? Predicaban. Predicaban a los hombres que se arrepientan. Pero ¿qué ocurría en la predicación? Echaban fuera, no pocos, muchos demonios. Amén. ¿Quiénes? Ya no Jesús. Los apóstoles. La doctrina apostólica. Cuando se predica la doctrina apostólica, tienen que salir fuera muchos demonios. Amén. Y tienen que sanarse los enfermos. Ungían con aceite, una forma de sanidad, una forma de efectuar sanidad. Ungir con aceite a los enfermos, y estos van a ser sanados. Amén. Vamos a ver otro pasaje. Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 24 al 30. Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 24 al 30. Dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Escudriñemos la palabra. Esta mujer no era parte del pueblo de Israel. No era parte del pueblo de Dios. Esta mujer era griega y tenía otra nacionalidad. Era sirofenicia, lo que hoy actualmente es el Líbano, en aquellos días. Y dice que esta mujer, cuando escuchó que Jesús estaba en la zona, le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta mujer había tenido que recibir la enseñanza de Jesús. Amén. Esta mujer había tenido que escuchar la doctrina nueva que había traído, por la cual echaba fuera a los demonios. Y había tenido que escuchar lo que Jesús hacía en aquellos días, porque Él echaba fuera a los demonios. Y cuando Jesús llegó a esta nación, esta mujer, que no era de Israel, vino y le rogaba pidiéndole que echase de su hija al demonio. Porque ella había tenido que comprender que lo que estaba ocurriendo con su hija no era algo natural, era algo sobrenatural. Es decir, había un espíritu inmundo dentro de ella. Y esta mujer creyó lo que se decía de Jesús. Esta mujer creyó inclusive las mismas enseñanzas que había podido escuchar de Jesús a través de otras personas que habían llevado la nueva doctrina del evangelio a esa nación donde vivía esta mujer, donde Jesús se encontraba en ese momento. Y de esta forma el Señor Jesús le contesta: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La mujer le estaba hablando de liberación demoníaca para su hija, y Jesús le habla de pan. La mujer le estaba pidiendo un milagro sobrenatural,
un milagro de expulsión de demonios. Pero Jesús le habla del pan de los hijos. Ella le pedía algo que conocía, algo que había escuchado ya y que estaba revelado en su interior. Sabía que habían demonios dentro de su hija, un demonio dentro de su hija, y que era Jesús el único que podía hacer ese milagro, y por eso venía él. Pero Jesús quería revelarle algo más y empezó a hablarle palabra espiritual del reino. Ella le hablaba de liberación y él le habló de alimento. Ella le hablaba de liberación, le pedía liberación, y él le habló del pan de los hijos, porque el pan de los hijos es la liberación demoníaca. El pan de los hijos es la libertad que Él ha derramado sobre todos aquellos que creen. ¿Tú quieres comer el pan? He aquí la palabra. La liberación es el pan de los hijos. Pero aquí vemos otro detalle. Él habló de los hijos. Deja primero que se sacien los hijos. Él había venido a las ovejas perdidas de Israel. Él había venido a Israel, al pueblo de Dios. Y de ahí tenía que salir toda la explosión del poder de la palabra, del evangelio. No era el tiempo todavía para los gentiles. Por eso le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los perrillos, en relación a los gentiles, en relación a que no tenían el conocimiento de Dios y estaban fuera de la gracia de Dios, no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ella en su fe le dijo: sí, Señor. Reconoció el señorío de Jesucristo en su vida. Amén. Reconocía que era su dueño. Por eso le dijo: Señor. Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella quería al menos las migajas de ese pan. Amén. Las migajas de ese pan completo, que era liberación demoníaca para su hija. Entonces Jesús le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y de esa forma, con esa migaja que ella pedía del pan de los hijos, esa migaja permitió que el demonio salga de la hija de esta mujer. Liberación a distancia. Amén. ¿Podemos hacer liberación a distancia? Sí. A kilómetros de kilómetros, sí. Es el poder de Dios que se mueve, no nosotros. Amén. Recuerda siempre esta palabra: liberación demoníaca es sinónimo de pan de los hijos de Dios. Amén. Es alimento. ¿Cuántos han experimentado este alimento en este tiempo? A ver, levante la mano. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Los que faltan van a poder experimentarlo si buscan al Señor, porque están ahí aún así como los perrillos, gentiles que no forman parte del pueblo judío, pero que pueden recibir también el pan de los hijos. Amén. Pueden poder comer de las migajas que el Señor ha dado para todo su pueblo, para aquellos que en Él creen. Amén. Hay mucho que escudriñar en la palabra. Hay estudios bíblicos que he podido dar acerca del tema, que abarca muchas horas y que nos llevaría meses seguir compartiendo muchos otros detalles, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero todos ustedes van a poder alimentarse a través de la radio y a través de los cassettes, audio cassettes y video cassettes, y poder escudriñar más de muchos otros detalles que la Escritura nos enseña respecto del campo de liberación demoníaca. Amén. Queremos predicar, queremos testificar. Tenemos que aprender a quitarle al enemigo el territorio que está sojuzgando. Y la única forma es echándolo fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. No podemos considerar el evangelio a medias. No podemos considerar un evangelio roto en que solamente podamos hablar de todo lo que ha podido hacer Jesús y dejar de lado lo que en todo este tiempo Satanás ha puesto tanta ceguera: la liberación demoníaca. Tenemos
que poner ahora eso más dentro de todo el conjunto del evangelio para poder llevar adelante con poder lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Amén. Ahí donde estás, yo te ruego, cierra tus ojos y vamos a orar. Gracias por tu amor en este día, mi Señor. Gracias. Gracias por esta cena romántica de amor. ¿Cómo no poder amarte? ¿Cómo no poder decirte palabras de amor y de ternura, mi Dios? Si siendo un rey, todo un rey, con toda su majestad, te invitaba a cenar. Gracias, no merezco estar sentado en tu mesa. Sé que lo haces por amor, porque amas mi alma, amas mi corazón. Yo también te amo a ti, mi Jesús. Te amo más que a mi vida. Y sabes, Señor, mi corazón se inflama de amor y de ternura. Y lágrimas salen de mis ojos al borbotones, Señor, cuando mirándote a los ojos como en este instante puedo decirte con todo mi corazón: tú, solo tú eres mi vida. Tú, solo tú eres mi vida. Solo tú eres mi vida. ¿Cómo no poder amarte si me has dado la vida? Tú, solo tú eres mi vida. Solo tú eres mi amor. Te amo, mi amado. Eres el rey de mi existencia. Estoy sentado a tu mesa de amor, sintiendo a oleadas tu amor. Y
quedar callado. Si te puedo amar ahora, usando mi ternura, toda la que puede caber aquí en mi corazón. Vengo a decirte que te amo. Vengo a decirte que eres mi amado. Eres mi consuelo. Fortaleza, tú, solo tú eres mi vida, tú, solo tú eres mi amor. Eres mi perla de gran precio. Mi tesoro más preciado. Quiero decirte que sin ti yo no puedo. Puedo vivir sin tu presencia en mi vida. Por eso vengo esta noche a cenar contigo, mi amado. Solo tú eres mi amado. Sin ti nada vale en mi vida. Mi Dios guerrero, soy el que soy. Vengo a clamarte en este día que me ayudes a entrenar. Reino está en guerra. He aquí, soy tu soldado. Heme aquí, soy tu vasallo. Usar tu armadura.
esta cena, mi amado. Enséñame lo que es la guerra. Tú eres mi defensor, mi majestad, que con justicia juzgas y peleas por mí. Mas yo no me quiero quedar así. Quiero guerrear contigo. Quiero yo expresarte que yo tengo un corazón fiel. Pregunta a cualquiera me conoce por ser fiel. Por ser fiel, mi Señor, y también yo quiero serte fiel a ti. Yo quiero estar a tu lado. Guerreando contra el adversario, tómame en cuenta, mi rey amado. Tómame en cuenta, mi fiel y verdadero. Quiero ser llamado y elegido por ser fiel. Yo no te traicionaré en el campo de batalla. Yo seré fiel hasta la muerte, mi amado. Pregunta a cualquiera, me conocen por ser fiel. Limpiándome con tu sangre, purificando mi corazón. Quiero estar a tu lado, así guerreando contra las fuerzas del mal que han venido a atacar tu reino.
cuenta conmigo, mi comandante. Quiero ofrecerte toda mi vida y mi amor. En esta cena de amor, mi Señor, dime lo que tengo que hacer. Entréname para la guerra. Todos ya te conocen como un Dios guerrero. Eres el gran yo soy de los ejércitos. Por eso usa mi vida. Gracias te doy por invitarme a cenar. En esta cena de amor y de verdad, vengo a ofrecerte mi vida y mi fidelidad. Contra las fuerzas del adversario, que quieren destruirnos. Vísteme de toda la armadura. Servir en tu gran ejército. Tu grande campamento. Quiero tener el fuego de tu grande amor. Ese fuego arrasar a la maldad, a las fuerzas del adversario. Por delante y por detrás, ser parte de este pueblo guerrero, grande y fuerte que tú has formado por tu amor. Son llamados, elegidos y fieles. He aquí un corazón fiel. Gracias hoy quiero darte, mi amado, por invitarme a tu cena, mi gran yo soy. Mi Dios guerrero que con justicia tú juzgas y peleas. Gracias hoy yo quiero darte mi
mi Dios guerrero, mi gran yo soy. De los ejércitos benditos celestiales, del cual yo soy. Y aparte en este día, por ser fiel en mi corazón, tú debes estar seguro, mi gran Señor. Nunca, nunca seré desleal. En la batalla yo iré. Contra el adversario, tú eres mi amado, mi supremo comandante, Dios guerrero, mi gran yo soy, el que soy de los ejércitos. Habla mi vida con tu palabra, mi gran Señor. He aquí, tu vasallo quiere aprender las artes de la guerra. Soy un guerrero vencedor. A tu lado, mi amado, sé que yo podré vencer a las fuerzas de gigantes. Con el poder de tu amor, es el poder de tu Santo Espíritu, mi Dios, mi gran guerrero, vencedor lleno de amor. Dios fiel y verdadero, heme aquí, corazón fiel. La, ra, 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 la, ra, ra. Guerrero vencedor, dame, dame de comer, mi gran Señor, la palabra de tu boca, mi amor. En esta cena de
que me has llamado mi majestad. Enséñame cómo ponerme mi armadura, que yo quiero arrasar al enemigo. Que no me venza, que no me venza. Es lo que quiero a tu lado. Tú eres mi Dios, guerrero, mi gran yo soy. Mi yo soy, el que soy de los ejércitos. Ahora sí te me has revelado. Muchas gracias, mi comandante. Yo quiero ser parte de tus huestes de amor. Con tu amor arrasar al adversario. Con el poder de tu Santo Espíritu derrotar a las fuerzas del adversario. Ellos tienen que huir, mi gran Señor, porque no pueden resistir tu gran amor. Son del reino de las tinieblas, reino de odio y de maldad. Quiero vencer a tu lado, no enfriarme en este tiempo tan malsano y poder así amarte. Cada día de mi vida, enséñame, enséñame, mi gran Señor, toda la guerra que tú conoces, mi Dios guerrero. Todas las guerras de Canaán, sus estrategias, enséñame. Para ser un gran guerrero, vencedor, destructor de las fuerzas de maldad, de Satán, de sus demonios. Hazlo, mi Señor. Haz de mí un gran guerrero. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús de Nazaret, por hacernos entender
que tu reino está en guerra y necesitas guerreros para mandarnos a la guerra. El enemigo ha tomado prisioneros a muchas vidas, muchas almas que son parte de tu reino, mi Señor. Y queremos en este día enlistarnos en este grande campamento para poder rescatar aquellas almas, esas vidas de tu reino que el enemigo ha venido a encarcelar, a aprisionar con grillos en su reino de tinieblas y de maldad. Es el gran dragón contra el cual debemos luchar. Es contra Satanás, el adversario que ha venido a esclavizar a muchas almas de tu reino, mi Dios de verdad. Y esas almas están en fortalezas inexpugnables para muchos que no son plenamente de tu reino, de tu ejército bendito, y ellos mismos corren peligro, mi Señor. Por eso en este día, en esta cena de amor, en tu presencia, mi Dios, venimos a enlistarnos en las filas de tu ejército para ser parte de tu reino en contra de las fuerzas del mal que tienen a tanta gente prisionera, mi amado Dios de verdad. Gracias, muchas gracias por hacernos entender la realidad de tu reino en guerra contra las fuerzas del mal. Estamos prestos, mi Señor. Contigo sabemos que vamos a vencer. Tú eres nuestro héroe y te vamos a seguir. Donde tú vayas, yo iré y estaré contigo con un corazón fiel para poder destruir las fortalezas de Satanás, las fortalezas de sus fuerzas de maldad que operan en la mente, en las emociones y en la voluntad del alma de tanto pueblo tuyo, mi Señor, e inclusive en nuestras vidas, y que nosotros ahora armados con la armadura tuya que nos has dado, estamos dispuestos a vencer y pisotear y hollar a las fuerzas de maldad. Enséñame, Señor, las guerras de Canaán. Enséñame hoy todo lo que debo hacer para ser un guerrero vencedor. Gracias, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Dios guerrero, vencedor, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por esta cena de amor.